Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra sesión del curso de geometría diferencial. Seguimos hablando de superficies diferenciables y de su teoría local. Y esta vez vamos a empezar a hablar de algunas propiedades interesantes. Vamos a empezar a hablar de orientación en superficies y de superficies orientables y no orientables. Entonces, como parte de esto, pues vamos a tratar de entender qué queremos decir con orientabilidad en superficies. Y para ello vamos a tener que hablar de campos. Entonces vamos a tener que hablar solamente un poquito sobre campos vectoriales definidos sobre una superficie, y uno de estos campos va a ser el campo normal, y veremos que en una superficie orientable el campo normal es continuo y que solo podemos garantizar su continuidad en el caso en que es orientable, ¿no? Entonces vamos a trabajar un rato con superficies orientables en el pizarrón. Ok, entonces el tema de hoy es superficies orientables. Entonces, la idea que tenemos ya de cálculo de lo que es una orientación siempre tiene que ver otra vez con la elección de un sistema de coordenadas adecuado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de orientación derecha, pues hablamos de cierta elección del sistema coordenado de tal forma que siga la regla de la mano derecha o izquierda del otro caso, ¿no? Entonces, esa va a ser la idea que vamos a perseguir de orientación con nuestras superficies. Es decir, tiene que ver con la construcción de una base que genere el espacio. ¿Pero cuál espacio? ¿No? Pues en todo caso vamos a hablar del espacio local que hemos estado construyendo, que es el espacio tangente. Digo construyendo porque no acabamos aún de ver todas las cosas que necesitamos saber de ese espacio tangente, pero sí sabemos que es un espacio vectorial de dimensión 2 y que por lo tanto y que tiene una base muy cómoda, que es aquella construida con aquella construida con las parciales de la parametrización, ¿no? De una parametrización local. Entonces, si fijamos un punto en S y una parametrización phi de V alrededor de P, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues ya sabemos que phi U phi B es una base para TPS. Lo que no sabemos es que ese phi U B van a inducir una orientación, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender que esa orientación esté bien definida? Pues va a depender de qué pasa otra vez en el cambio de coordenadas, ¿no? Entonces, si estamos con esta y queremos cambiar, digamos,
si cambiamos a las coordenadas inducidas por la parametrización phi tilde de u tilde b tilde, entonces podemos determinar una orientación si no se nos voltean los vectores tangentes, ¿no? Es decir, si la base de vectores tangentes, es decir, si phi v respecto a phi tilde u tilde b, pues tiene jacobiano es positivo, ¿no? Es decir, el determinante de la matriz jacobiana del cambio de coordenadas es positiva, y eso significa que se respeta orientación cuando cambias de coordenadas. Entonces ya vamos teniendo más idea de qué estamos hablando. Vamos a decir, pues, que una superficie regular S en R3 es orientable si es posible cubrirla con una familia de vecindades coordenadas o de coordenadas locales, es decir, de coordenadas locales, tal que el cambio de coordenadas tiene jacobiano positivo. En P, ¿no? En el punto P. ¿No? Donde se pueda cambiar de coordenadas, el cambio de coordenadas debe tener jacobiano positivo. En ese caso vamos a decir que es orientable. Y la elección de tal familia, pues se llama una orientación, ¿no? La elección de tal familia es llamada una orientación para S. Si no es posible encontrarla, si no es posible hallar tal familia, entonces diremos que la superficie es no orientable. Ok, entonces los ejemplos que ya hemos visto, la gráfica de una función diferenciable, es una superficie orientable. De hecho, ya está orientada. Trivialmente tiene una única parametrización, una única vecindad, o una única coordenada local y vecindad coordenada, y entonces pues la orientación es la que queramos, ¿no? No hay cambios de coordenadas ahí. Una esfera es orientable, las dos proyecciones estereográficas eh,
nos dan dos, dos, ¿cómo se dice? Dos vecindades locales que podemos, que podemos cambiar las coordenadas, ¿no? Y vimos que el cambio de coordenadas, eso ya lo vimos, cambio de coordenadas tiene jacobiano positivo, entonces efectivamente es orientable. Pues ya tenemos dos ejemplos y con el de las superficies gráficas de función, pues ya tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Pero ahora busquemos un ejemplo y probemos que, ¿no? Busquemos un ejemplo de una superficie que no es orientable. Entonces, vamos a ver. Para ello necesitamos hablar un poco sobre campos. Fíjense que para cada punto en S, phi U cruz phi B, ¿no? P es normal a S. De hecho, más bien deberíamos decir que es normal a TPS, ¿no? Pero en ese sentido es normal a S. Este de acá es normal al plano que generan phi U y phi B, que es phi U, que es el TPS, ¿no? Entonces, este de aquí es un vector normal a la superficie, es decir, al plano tangente a la superficie, en cada punto P. Y podemos tomárnoslo normalizado, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que en cada punto de la superficie estamos dándole un vector en R3, ¿no? Un punto de la superficie se va en un vector de R3, y esa asignación se le llama un campo vectorial. Entonces vamos a dilucidar eso. Entonces, esta cosa la podemos ver como una función que le asigna puntos en la superficie a vectores de R3 y que son puros vectores normales a la superficie. Este le vamos a llamar campo normal. Pues si tenemos otro sistema local de coordenadas, decíamos el phi tilde, u tilde, b tilde, esta cosa también nos da un vector normal. Pregunta, ¿este vector normal a la superficie es el mismo, digamos, en el punto P? Supongamos que el P puede ser descrito tanto por la phi tilde como la phi normal. ¿Cómo es la relación de esta con phi U cruz phi B en P? ¿Definen el mismo vector? Y la respuesta es no siempre, porque este cuate de aquí va a ser este por el jacobiano del cambio de coordenadas. Entonces, no siempre son el mismo, solamente cuando ¿qué? Cuando este tiene signo positivo, ¿no? Es decir, si estos dos están apuntando en la misma dirección con ancla en el punto P, aunque este tenga una longitud más larga, sigue siendo esencialmente el mismo vector, ¿no? Está en la misma dirección. De hecho, si los tomamos normalizados, pues sería esencialmente el mismo vector. Entonces,
podemos pensar lo siguiente. Relacionado con esto, cuando tenemos determinada una orientación, cuando la superficie es orientable, entonces el campo normal está bien definido en todos los puntos. Es continuo para todos los puntos. Entonces, si N preserva el signo bajo cambio de coordenadas, entonces, es decir, el vector, el campo normal, va a ser continuo sobre toda la superficie, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dar un par de definiciones un poquito más formales. Lo que vamos a tener es, si tenemos una función X que agarra puntos en la superficie y luego nos avienta vectores en R3, que es el campo ambiente, lo que tenemos es que P va a dar hacia algún vector, ¿no? X se llama un campo vectorial y esto se simboliza así, ¿no? X es un campo vectorial. Pero aquí hay que hacer algunas precisiones. Podemos, de hecho, esto no requerimos que vaya R3, ¿no? Puede ir de cualquier espacio adecuado. En particular sobre las superficies, tenemos este símbolo que es campo vectorial sobre S o a lo largo de S, ¿no? Ok, ahora, ¿de dónde a dónde va en realidad? Entonces, si se fijan, tomamos un punto en la superficie y le vamos a ese punto a dibujar un vector normal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No se está yendo propiamente a R3, porque entonces el vector estaría anclado en el cero y estaría por acá, ¿no? Lo que está haciendo es tomar el plano tangente a R3 por el punto P, ¿no? Es decir, todos los vectores anclados en el punto P en R3, ¿sí? Entonces es una sutileza, pero es importante recordarlo después, ¿no? Aquí estamos hablando de R3, pero en realidad estamos hablando del plano tangente a P, del espacio tangente, perdón, a P, a R3 en el punto P. Ok. Y entonces, en realidad, estas funciones en este espacio son funciones que toman valores en S y van a ir a dar a un conjunto que vamos a llamar TR3, que es llamado el as tangente. Que intuitivamente podemos pensar a TR3 como la unión disjunta de sobre las P's en S de los TPS, ¿no? Y acá fija una P, el plano tangente a S en P, vamos a decir que es una hoja de este as, de campos, de espacios tangentes, ¿no? Ok. Entonces un elemento de aquí, pues es el par P y TPS, ¿no? Y un campo vectorial, pues lo podemos pensar justamente como es una función que toma valores en la superficie, que nos va a arrojar una hoja en el as tangente, ¿no? De hecho, un elemento dentro de una hoja del as tangente. Okay.
luego vamos a tener que seguir hablando un poco de eso. Pero bueno. Ahora, un ejemplo de cualquier campo vectorial, por ejemplo, vamos a tomarnos un cilindro circular recto y vamos a escribir el campo de vectores tangentes, ¿no? ¿Cómo lo escribimos? Pues si la parametrización es coseno teta, seno teta, v. El campo de vectores tangentes, sí, de teta b, pues no es más que menos seno de teta, coseno de teta, y ¿quién? Pues un b cero fijo, que nos lo va a dar el ancla, ¿no? Ok. Entonces vamos a probar el siguiente resultado. Proposición: una superficie regular es orientable si existe un campo diferenciable de vectores unitarios normales. No sé si es posible construir un campo de vectores normales que sea continuo e incluso más diferenciable, ¿no? ¿No? Que pues n que va de s en el as tangente R3. Entonces, vamos a hacer. A ver, aquí es sí y solo sí. Entonces vamos a probar la ida. Entonces vamos a probar que ese es orientable y entonces vamos a construir un campo normal. Entonces si ese es orientable, entonces, podemos cubrirle con vecindades coordenadas. Tal es que en la intersección el cambio de coordenadas es positivo, ¿no? El jacobiano del cambio de coordenadas es positivo, ¿no? Y eso significa que dadas dos vecindades de este tipo, entonces podemos escribir n como phi, vamos a ponerle n barra porque no está normalizado, phi u cruz phi b barrita,
va a ser igual a phi u cruz phi b sin barrita, esto en el p, por el cambio de coordenadas, el jacobiano del cambio de coordenadas, ¿no? En p. Y como este es positivo, entonces todo está bien. Y tenemos un campo continuo que lo podemos escribir de esta forma, ¿no? El n normalizado, n barra normalizado, pues va a ser el n de p. P, p, n de p. Ya, eso concluye la ida y el regreso. ¿Qué hacemos para el regreso? Pues tenemos un campo normal y queremos construir una orientación, o queremos argumentar que se puede construir una orientación en todo caso. Y entonces tomamos un campo normal diferenciable. Unitario, ¿no? Entonces, como supongamos que existe, que no existe, ¿no? O no, vamos a considerar una familia de abiertos. Consideremos una familia de abiertos, o de vecindades coordenadas que cubren a ese. Podemos, o sea, lo que tenemos es que en el cambio de coordenadas, siempre vamos a tener a la n, ¿no? Entonces, por continuidad de la n, podemos escribir n de p igual a phi u cruz phi b sobre su norma, ¿no? Entonces, esto, digamos, alrededor en una vecindad local, alrededor de P, parametrizado por phi. Pero eso es local, ¿no? Es local para cada punto P con una vecindad adecuada, ¿no? Entonces, si hacemos, o sea, lo único que sí tiene el N es que induce una sola orientación, ¿no? Entonces siempre apunta para afuera o para dentro de la región que queda separada por la superficie, ¿no? Entonces esto, si lo hacemos punto con phi u, phi b sobre la norma,
FIU cruz FIU B que tenemos, pues los dos son unitarios, pero no necesariamente apuntan para el mismo lado, ¿no? Entonces vamos a llamarle a eso F de P, o en P, y eso va a ser más o menos 1, ¿no? Dependiendo de qué pasa. Ahora, quisiéramos mostrar que F de P es constante igual a 1, entonces supongamos que no, que F de P es idénticamente menos 1. Y entonces lo que tenemos es que en cada una de las vecindades coordenadas, N de P va a ser igual a menos N de P, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo al final, lo cual es una vacilada. Y entonces no puede ocurrir que FP entonces es idénticamente 1. Y por lo tanto, podemos hacer una cubierta con coordenadas cuyo cambio de cuyo jacobiano en el cambio de coordenadas que viene dado por esta F de P es positivo, ¿no? Ok. Bien, vamos al ejemplo que queremos hacer, que es la banda de Möbius. Entonces, quizás ya habrán hecho este ejercicio en alguno de sus cursos más más básicos, ¿no? En cálculo, quizás en geometría analítica, pero siempre es bueno volver a hacer esta construcción. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una tira de papel que sea una banda, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer un cilindro, pero volteando las orillas, ¿no? Entonces nos va a quedar un objeto de esta forma. Que se ve un poco chistoso porque todavía está muy ancho. Pero ustedes recordarán que se le hace, cuando hace uno esta construcción, hace un experimento en el cual se pinta una línea en el centro de la banda a lo largo, ¿no? Y puedes pintarla, queda pintado de los dos lados de la banda. Si se fijan, esta tiene escrito de un lado algo y del otro lado está blanca, ¿no? Está sin utilizar. La idea es que tenemos nuestro pedazo de papel, tenemos el extremo A y B, y de este lado lo vamos a pegar al revés, este va a ir B a, es decir, si pintamos una flechita para acá, de B hacia A, de este lado la flechita está apuntando al revés, ¿no? Entonces cuando lo pegamos nos va a quedar una cosa así. Por acá viene esta cosa, así, y aquí se tuerce. Esto se fue para abajo, esto se quedó para arriba, ¿no? Y esto viene como así. Queda torcidita. Entonces, cuando ustedes empiezan a dibujar por acá, están dibujando del otro lado y de repente esta torcedura los trajo hacia adentro
y es como si el objeto este tuviera un solo lado, ¿no? Un solo lado, nuestra superficie. Vamos a probar que esta superficie es no orientable. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si nosotros tiramos un campo normal, y ustedes podrían hacerlo en casa, formen su banda de Möbius y traten de picarla con palillos, por ejemplo, o algo así. Lo que va a pasar es que nuestro campo normal viene por aquí, y cuando volvemos a pasar acá, ya tenemos dos direcciones normales ahí. Entonces aquí hay una vecindad en donde no podemos elegir una orientación, ¿sí? Esa va a ser la idea. Otra idea. Si ustedes, en vez de flechitas en su campo normal, pintan a un fulano o un monigote, y lo pintan acá saludando con esta mano así, cuando dé la vuelta y esté del otro lado, digamos por acá, no solo va a estar apuntando hacia abajo, sino que va a estar apuntando la mano hacia adentro, ¿no? Pues ya no está saludando con esa mano, sino con la otra. Entonces hay algo raro. Y es una superficie que es no orientable. No nada más tiene un solo lado, sino que es no orientable. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a dar dos parametrizaciones o dos vecindades que parametricen a la banda de Möbius, y finalmente vamos a ver que no es posible elegir una orientación, ¿no? Y luego nos faltará ver que la imagen inversa de un valor regular es orientable, y esto es más interesante. No sé si lo alcanzamos a ver hoy, pero tendremos que ver que cualquier superficie no orientable contiene una vecindad que es al menos homeomorfa a la banda de Möbius. Y al revés, si la superficie contiene un abierto que es homeomorfo a la banda de Möbius, entonces es orientable. Pero quizás eso lo podemos ver un poco más adelante, cuando veamos un poco más acerca de la topología de estas cosas, ¿no? Pues vamos a la banda de Möbius. Podemos dar una parametrización phi v que sea como superficie de revolución, ¿no? Entonces vamos a tomar, la idea es que vamos a tomar un segmento de recta, y le vamos a dar vuelta alrededor del eje Z, pero además lo vamos a ir rotando alrededor de este círculo, alrededor de su centro, ¿no? Entonces, si empieza de esta forma, un poco más adelante va a ir acostado de esta forma, y aquí ya va a estar así, ¿no? Entonces esa va a ser la idea. No me acuerdo si es aquí o aquí, de este lado del círculo. Digamos que esa va a ser la velocidad con la que se va a ir acostando, ¿no? Entonces tenemos que usar dos angulitos. Esto va a venir dado como 2 menos b seno de u medios. Uno de los ángulos va a determinar cómo se va a ir acostando, que es u por seno de u.
mientras da vuelta, ¿no? Luego 2 menos b seno de u medios, perdón, u medios por coseno de u. Y la última coordenada va a ser b coseno de u medio. Entonces va a la primera parametrización. La segunda parametrización, vamos a llamarle con tildes, phi tilde de u tilde b tilde, va a ser 2 menos b tilde seno de pi cuartos más u tilde medios por coseno de u tilde menos dos menos b tilde seno de pi cuartos más u tilde sobre 2 seno tilde y b coseno, perdón, b tilde coseno de pi cuartos menos más, perdón, u tilde medios. Ahí están las dos parametrizaciones. Y tenemos que calcular los jacobianos de los cambios de coordenada. ¿Quiénes son nuestras dos vecindades coordenadas? Pues provienen de los siguientes abiertitos, ¿no? W1 son las bis de V, tales que ¿de dónde provienen? Pues provienen de variar la U entre pi medios y 2pi. Esa es para la primera. Y la segunda son los phi tildes. No, perdón, no son los phi tildes, son las phi de v, ajá, que obtenemos al variar entre 0 y pi medios. Cuando estamos exactamente en pi medios, ahí no, no podemos, ese es el circulito que no vamos a poder cubrir, ¿no? Ok, en los cambios de coordenadas, ¿cómo se van a ver? Vamos a tener u tilde y b tilde son iguales a u menos pi medios y b tilde igual a b, esto en el abierto W1. Y vamos a tener u tilde y b tilde iguales a 3 pi medios más u y menos b en W2. Entonces aquí el cambio de coordenadas tiene jacobiano 1. Y aquí el cambio de coordenadas tiene jacobiano menos 1. Entonces no es posible que definamos la n, ¿no? ¿Por qué? Porque tendríamos en un punto en la intersección que n de p es igual a menos n de p. Entonces, si suponemos que es orientable, esto no puede pasar. Y entonces la banda de Möbius o de Möbius la banda de Möbius es no orientable. Ok, todavía tenemos un poco de tiempo, entonces podemos probar ya lo último, que la imagen inversa de un valor regular de una función es orientable, ¿no? Entonces, la imagen inversa del valor o de un P
regular de una función f de R3R es orientable. ¿No? Ok. Entonces vamos a agarrarnos este S igual a F inversa de un valor regular, ¿no? Y vamos a agarrarnos este P igual a X0, Y0, Z0 en S. Y vamos a considerar una curva alfa de t dada por x de t, y de t, z de t en S, ¿no? En la superficie o a lo largo de S, como lo quieran ver. Como está en S, si aplicamos f o alfa seguida de la f de t, esto, ¿quién es? Pues tiene que ser A, porque este punto está en S, ¿no? Todos estos puntos están en S. Esto para toda t en el intervalo donde está definida la alfa, ¿no? Este, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que F, si derivamos, ¿no?, respecto de t, f es alfa seguida de f, pues tiene que ser cero porque esta es una constante, ¿no? Pero esto de aquí es, lo podemos escribir como f parcial respecto de x por x punto en t, ¿no?, más f en parcial de y, y punto, más f parcial z por z punto igual a cero. Y esto lo podemos volver a escribir como un producto punto, ¿no?, con el producto punto del vector fx, fy, fz, ¿no?, en algún lugar, este punto, el x punto, y punto, z punto, que es lo que estamos diciendo, que para cada vector tangente a lo largo de esa curva, la función f es normal, es ortogonal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el nabla f es ortogonal a alfa punto. La alfa fue una curva cualquiera. Como curva cualquiera, pues podemos estar hablando de cualquier vector tangente a la superficie. Entonces, el campo nabla F normalizado es una buena elección para el campo normal, ¿no?, que podemos escribir como Fx sobre la norma del nabla norma cuadrada no la norma normalita del nabla f fy sobre la norma de nabla f y fz sobre la norma de nabla f. Ahí está. Y este es bien continuo, ¿no? Es continuo. Y por lo tanto, F inversa de A es orientable. Ok. Con esto acabamos la sesión de hoy. En la próxima sesión vamos a hablar un poco sobre
superficies compactas. Y tendremos que seguir hablando más adelante, no sé si la próxima sesión, pero sí más adelante, de la banda de Möbius. Bueno, lo dejamos aquí hasta este punto y nos vemos en la siguiente sesión. Quizás no la próxima, pero dentro de un par de sesiones podamos ver un poco de alternativas para visualización de objetos geométrico diferenciales, ¿no? De superficies y curvas, ahora que podamos hacerlo. Pero bueno, nos vemos en la siguiente sesión.